Hace bastantito tiempo que alguno de ustedes, estimados suscriptores, habían pedido que auriculares de esta marca estuvieran en el canal. Con tantos lanzamientos y tan apretado presupuesto, pues es complicado poder traer todo por más que yo quisiera. Creí que en ningún momento llegarían aquí, pero aquí están. Luego de 80 años los tenemos por acá. NF Audio o NF Audio, que en este caso tenemos el modelo NM2, los cuales están aquí gracias a la tienda de Keep Hi-Fi, quienes amablemente nos los enviaron sin costo alguno. Te sugiero ver mi video por completo y si llegaras a estar interesado en ellos, encontrarás links directos en su página oficial y tienda del Express para que veas este y otros modelos con los que cuenta la tienda en la descripción de este video. De igual forma encontrarás el link de su página de Instagram para que estés al tanto de sus novedades. Y por supuesto, el mensaje que menciono siempre dentro de estos casos cuando alguna tienda nos apoya con algún producto, pues esto no involucra algún peso en mi opinión expresada. Y vaya, que lo verán en este video. Esto será como una montaña rusa y ya verán por qué. Vamos a empezar con el empaquetado, que a mi parecer resulta un punto muy atractivo en este auricular, ya que pocos del rango por debajo de los $100, en este caso valiendo $90, tienen una experiencia llamativa. Aquí puedo hacer un paréntesis, bien por ese aspecto, porque desde fuera ya puedes ver el color del auricular que tienes, no solo por la evidente imagen que hay en la caja, sino también porque cada modelo se distinguirá con un patrón de colores acorde al audífono que llegarás a tener en su interior. Además, el diseño de su presentación hará pensar en un auricular que tal vez no es del mercado de Chi-Fi, independientemente de la tipografía, claro. Al quitar la cubierta nos encontramos con una peculiar forma de almacenar el auricular, ya que con una especie de mecanismo magnético se tiene que abrir como si fuera un libro. Del lado izquierdo nos vamos a encontrar con la guía de usuario, que además de traer las instrucciones de uso, obviamente, también nos viene la información sobre la marca, como su historia, el porqué de su nombre y qué es lo que esperan lograr en el futuro. Si retiramos esa documentación, nos vamos a encontrar con un case de guardado que para mí resulta muy bonito, práctico, con espacio suficiente para poder guardar los auriculares y de consistencia semirrígida para protegerlos bastante bien. Entonces creo que en este punto es un gran acierto que tengamos esto. Es un case que para mí resulta sumamente bonito. Algo que me pareció curioso ver en este rango de precio es que incluyera un adaptador de 6.35, 6.3 milímetros y con el emblema de la marca grabado en su base. Esto es para que lo utilices con algún equipo de entrada profesional. Aquí también viene un set de puntas en este case. No sé si estas venían extra o fue un error de la marca, no sé. Pero sí me extraña que también hayan venido estas puntas, pero son de tamaño pequeño. El cable, sencillo, pero de una consistencia adecuada, buena, con una extensión estándar. En este caso tenemos salida de 3.5, creo que no tenemos otra clase de salida. Bandita de velcro para sujetar el cable cuando lo guardemos. El divisor, que cuenta con el emblema de la marca, que creo que es un detalle muy muy bueno. Y el slider que tenemos acá, que hace muy bien su trabajo. Su conexión es de tipo QDC. En este caso, si quieres, por ejemplo, utilizar otro cable, puedes utilizar cualquier otro de salida de 2 pines. No hay ningún problema, pero funcional y estéticamente, para mí este cable está bastante bien. Ahora, la memoria preformada es algo que también me gustó porque ajusta adecuadamente a mi oído al momento de colocarlo. Entonces, creo que está muy muy bien en este sentido. Ahora, siguiendo con el empaquetado, dentro de la caja vamos a notar a los auriculares dispuestos en una especie de disco. Presentación que en lo particular me pareció bastante atractiva. Al retirarlo damos con otro disco que justamente tenemos acá con otro set de puntas. Ahora, no sé si se trata de algún error, pero la inscripción da a entender que las puntas de color negro son balanceadas, porque en realidad incrementan a las frecuencias graves. En cambio, las blancas no modifican el perfil del auricular e incluso lo podemos intuir bajo la apertura que estas llegan a tener. Incluso aquí tenemos unas instaladas que son pues de una anchura considerable y que no impiden o no cierran el paso del sonido del auricular. Pero vaya, lo podemos escuchar en este sentido. Ahora, sobre el diseño, aquí vamos descendiendo en esta montaña rusa. Si bien considero que es bonito, se percibe muy frágil. Es de un acrílico que se siente muy delgado. Si lo vemos de forma optimista, pues esto hará que sea un auricular ligero. Sí, pero no creo que soporte una caída, sinceramente, y ni siquiera a una altura tan elevada. Obviamente no voy a probar esto, ¿no? Pero no creo que lo soporte.
En este caso tenemos la versión en color azul o turquesa, si nos ponemos un poco quisquillosos en ese sentido. Hay otro en color negro, pero ambos dejan ver el interior de sí. Son de un tamaño pequeño, así que creo que podrían ajustar bien en oídos de este tamaño. En mi caso me resultó sumamente cómodo y además discreto de usar porque no sobresale de mi oído. Su placa frontal viene con el grabado del emblema de la marca NF. En la parte superior notamos la nomenclatura del auricular, R para derecho, L para izquierdo y también el modelo del mismo. La boquilla, quitamos esta punta, con un tamaño pequeño pero que a mi parecer ajustó bastante bien y sobre todo en mi uso ajustó muy bien. Observamos que es del mismo material del cuerpo del auricular o mejor dicho, desde la extensión del cuerpo del plástico del auricular. En su cara lateral notamos que su conexión es de dos pines y esta llega a sobresalir un poco, así que es uno de los puntos frágiles. Incluso varios usuarios han reportado que de aquí se ha roto. En el tiempo que lo he tenido, no he tenido ninguno de esos problemas, pero es un problema común en ese sentido. Este audífono me recuerda mucho a esos dulces que venden por aquí, no sé si en otros países también los vendan, que se llaman agüitas. No sé, son de colores, aunque transparentes, me viene a la mente eso. El aislamiento que tenemos aquí es promedio, como mencioné, me resultó un audífono muy cómodo, pero reitero, considero que su construcción podría resultar sumamente frágil. Ahora, sobre las especificaciones técnicas, tenemos un audífono con 18 ohms de impedancia y una sensibilidad de 108 decibeles sobre miliwatt, por lo que será un audífono bastante eficiente, o dicho de otra forma, será muy fácil de mover, así que no te preocupes por tener un equipo de audio dedicado que sea en extremo potente. En tu celular incluso tendrán el desempeño que deberían tener. Cuenta con un solo driver de tipo dinámico al cual se le implementa el alojamiento con una doble cavidad o sistema de doble cavidad. Un solo driver dinámico. Bien, entonces veamos de lo que es capaz de hacer. Sobre las características sonoras, iniciaré con una situación. En algunos auriculares que son puramente constituidos de drivers de armadura balanceada, he llegado a realizar un comentario particular, especialmente al mencionar su actuar en el bajo. La frase es algo así como: si me dicen que este bajo es hecho por un driver de tipo dinámico, lo creería. Y es que, por la naturaleza del timbre que suelen dar los distintos tipos de drivers, ocurre esto. A veces, su actuar es tan bueno en alguna frecuencia o en todas, que pareciera que suenan a lo que un driver especializado en dicha frecuencia deberían de sonar. Lejano a su clásico timbre, o vaya, lejano a su clásico timbre pero en mala forma. Bueno, aquí lo pongo de esta manera. Si me dijeran que el sonido de este driver es de armadura balanceada y no de uno dinámico, lo creería. Y en este caso lo digo no de forma ventajosa. Hace poco hice un señalamiento con un auricular o con varios, de hecho, mencionaba la expresión no tiene el clásico timbre de un driver de armadura balanceada. No porque estos drivers actúen mal, al contrario, pero es que en ciertos auriculares el aspecto de este tono de ese controlador es, no sé, cuando no está bien trabajado suena algo metálico, con cierto toque artificial. Bueno, es lo que percibo en los NM2. Y explico. Nos encontramos con un auricular con un perfil neutral pero muy ligero, toque frío. Su naturaleza es muy detallada, cristalina podría decir, ya que deja entrever entre los detalles pequeños y finos. Creo que por esta situación, como uso de monitor, vendría bastante bien. Ahora, su perfil es en U, una U un tanto achatada, si lo podemos llamar de esta forma, por lo que vemos al describir cada frecuencia. El soundstage que tenemos aquí es promedio a lo que tenemos actualmente. Hace un año lo consideraría un soundstage como un poco mayor al promedio, pero es que esto va cambiando. Su desempeño en imagen es muy bueno, tanto por la correcta localización de los elementos en nuestra escena sonora, como por la cantidad de aire que existe, lo que ayuda a dar una buena separación instrumental. No desempeña una escena holográfica, pero pues en un solo plano creo que hace un buen trabajo en este aspecto. En cuanto a la descripción de cada elemento de la respuesta de frecuencia, notaremos puntos muy importantes. Primero, el rango bajo. Son frecuencias que participarán de forma rápida e incluso puntual. Si hay un énfasis registrado en el área del mid-bass, el slam sin problema va a ser percibido. Pero al mismo tiempo, este golpe resultará muy breve, muy muy rápido de relajarse. Eso ayuda a que no exista la presencia de sangrado hacia las frecuencias medias. Sin embargo, si buscas textura y mayor energía en el bajo, puede que no sea un auricular para ti. Ahora,
Por otro lado, si quieres que el bajo no sea como las demás frecuencias, por muy enfático que sea, pues sí, puede que sí te agrade ese auricular. En los subgraves ocurre lo mismo. Extiende bien hasta esas frecuencias. Hay ese claro retumbe que dejan o que deben dejar esta clase de frecuencias, pero no se extiende tanto en tiempo. Pasa rápido. Si a ti te agrada precisamente esa sensación que dejan los subgraves o quieres un cañón de estas frecuencias, puede que no sea para ti. Por ejemplo, Shark Attack de Group Love, la intro nos ayuda a identificar muy bien a estas frecuencias. Hay un golpe, inmediatamente un boom, un retumbe que dura unos cuantos segundos, aunque en este caso el rumbling tiene una duración un poco más breve. Aún con las puntas que incrementan los bajos, no hay una duración mayor de este fenómeno. Ahora, destaco aquí otro punto. Aunque el bajo se relaja relativamente rápido, su pegada tiene buen sentido de profundidad y lo escuché con Lazy Gun de Jet al momento de que suena la batería. Sí, ayuda a que la grabación entregue esa misma profundidad, pero aquí lo resuelve muy bien. Aunque, como comenté, su actuar es puntual y por lo tanto la relajación también ocurre rápida. Ahora, esto no deja desnuda la transición de bajos a medios, ya que la distribución de energía es adecuada, haciendo que tengamos un buen comportamiento en medios bajos. Lo observamos en riffs de guitarras eléctricas, por ejemplo en Alone I Stand de Killswitch Engage, donde hay un buen trabajo. Un paréntesis, no creo que sea el mejor auricular en este rango de precio para este escenario que comento, pero sí es un audífono que realiza bien su trabajo que al menos aquí no deja de ver. Sobre los medios, gracias a ese mismo carácter con buena cantidad de aire, ups, tendremos un detalle muy bueno en instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, idiófonos, aquí es, especialmente dentro de lo que son los egg shakers. Timbuktu de Javi Koité y Eric Bibb es una muy buena representación en esta clase de detalle. De hecho, es una canción muy buena para evaluar el micro detalle y sobre todo la finura de la misma. Esta canción se escucha muy bien en auriculares que entregan claridad y buen nivel de detalle en el rango medio. Ahora, la integración de las voces también resulta muy buena. Aquí vamos con el que considero que es el punto más débil en este sentido de ese audífono y que en condiciones donde se revela más esto, pues no le da tan buena tregua. Medios altos. Por un lado, son considerablemente enfáticos y por otro, les falta bastante refinamiento en esta zona, por lo que tendremos la presencia de sibilancias notorias y aún más si hay registros con gran ganancia. Ahora, en tonalidad, descarta que tenga un actuar natural por esa misma situación. Aunque los altos no resultan tan enfáticos, esa tonalidad no le ayuda mucho. Una prueba de fuego muy bien establecida y que no me agradó para nada en este auricular, Jean-Marc de Alize. Cada que la bella Alicea hace un yeísmo, es una sensación chirriante en mis dientes acompañada de un ligero escalofrío. ¿Has escuchado el roce de un tenedor y cuchillo en un plato de cerámica? Pues por breves momentos es lo que ocurre con esta canción. Creí que tal vez eso se corregiría con el quemado y sí lo hizo, pero no de forma satisfactoria. Aquí hay algo que rescatar. Si la canción que vas a escuchar no tiene registros elevados entre 2 y 3 kHz, no te preocupes, no tendrás esa clase de problema. Pero si conoces que cierta canción resulta un poco gritona con algunos auriculares que ya has probado, ten por seguro que esa sensación será más notoria aquí. De acuerdo, vamos al escenario en donde no incidimos en una ganancia mayor. El pero está en que, como dije, la tonalidad dista de ser natural. Agradezco que en agudos no tengamos este carácter enfático, punzante o filoso, si bien peca de la misma situación en cuanto a la poca naturalidad, no encontré artefactos molestos. Hay buena cantidad de aire y detalle que provocará que campanas, por ejemplo, cítaras, platillos, violines, flautas dulces, incluso también otros instrumentos de viento en sus registros altos se escuchen de forma adecuada. Hong Kong de Gorillaz junta la mayor parte de estos instrumentos que mencioné y, por otro lado, corroborando un artefacto que resultaría molesto en auriculares con agudos bastante elevados, aquí no ocurre esto. ¿A qué me refiero? Al trasteo que en ciertas ocasiones llega a escucharse en esa misma canción. Entonces, es por eso, por esos últimos dos elementos, medios altos y altos, que me pareció curioso el comportamiento de ese audífono y que me hizo pensar en aquellos drivers de armadura balanceada que no están tan bien trabajados, por lo que solo los recomendaría en el caso de que escuches música que conozcas, que no tendrán elementos participando con gran volumen en estas áreas. De lo contrario, sugeriría otro auricular con el mismo carácter casi neutral, como por ejemplo Moondrop SSR o si quieres un poquito más debajo, Moondrop SSP. En fin, ¿y dónde dejamos a estos amiguitos en el top personal? Bien,
tienen capacidades que me hacen distinguirlos bastante, como lo es la claridad con la que expresa el detalle, la buena separación instrumental e imagen, el comportamiento rápido del bajo, aunque por sus errores no me hace ponerlos en un lugar más arriba. Por otro lado, su construcción, pues no la percibo completamente confiable. Eso sí, su presentación me resultó muy buena, con bastante identidad. Ojalá en un tiempo no tan lejano tenga la oportunidad de escuchar algún otro auricular de esta marca. Bien amigos, pues eso es todo por este video. Muchas gracias por el apoyo, por sus comentarios. No olviden de seguirme en Instagram, el link está también en la descripción de este video. Nuevamente gracias a Keep Hi-Fi por apoyarnos en alguno de los auriculares para traer contenido en este canal, uno de los últimos que veremos por acá. Y bueno, el sonido de los perros que estuvo a lo largo de este video, pues fue evidente. Una disculpa enorme. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.